Augusto Sicaré, Pirincho para los amigos y familiares. Un inventor, aunque a él le disguste que lo llamen así y prefiere que le digan creador. Fabricante de helicópteros artesanales en el medio del campo, en la zona de Saladillo, una ciudad bonaerense a menos de 200 kilómetros de la capital federal. Pero cuando recibí una revista mecánica popular, recibí un estanciero de la zona, recibí esa revista y le presté a mi padre. Entonces yo tomé una revista de esa y veo la primera experiencia que estaba haciendo Sikorsky, que era ya eso sería el 43, 44, en plena guerra mundial, Sikorsky seguía investigando, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces cuando ahí leí en la revista que decía que el helicóptero podía hacer vuelo estacionario, hacer un vuelo, digamos, aterrizar en lugar inaccesible, donde no lo podía hacer el avión, que servía para salvar gente, para llegar a lugares inaccesibles. Bueno, entonces me enamoré del helicóptero, ahí fue mi pasión. Eso fue una cosa que me quedó. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar la idea del helicóptero. La historia de Sicaré es increíble. A los 5 años planeó fabricar un helicóptero y no paró hasta conseguirlo, a pesar de que a los 10 años se hizo cargo de su familia. Bueno, lógicamente, en ese momento yo estaba aprendiendo, porque yo iba mediodía a la escuela, mediodía me quedaba en el taller de un tío que tenía una tornería. Y yo entonces ya pensando en que un día iba a hacer un helicóptero, y como lo veía, que la mayor parte de las piezas de un helicóptero se necesita un torno, aprendí a hacer trabajos, cosa que él cuando viajaba, y sí, ya tenía 8 o 9 años, y cuando él, por ejemplo, tenía que viajar a Buenos Aires, venían gente de la zona a hacerme hacer algún trabajo en el taller, y yo me subía a un cajoncito, ¿no es cierto?, para alcanzar al torno. A los 10 o 11 años mi padre quedó imposibilitado de seguir trabajando porque, bueno, él se enfermó. Entonces mi madre me dice, bueno, va a tener que venir al campo y hacer el trabajo de campo. Y no, digo, yo no me gusta el trabajo de campo, pero yo quiero hacer una cosa, ¿por qué no le comprar la maquinaria a mi tío, el torno? ¿Y cómo hacemos? Dice, sí, todos los hijos menores y todo, mis hermanos son todos menores. ¿Y quién mantiene? No, yo me comprometo a que yo voy a hacer todos los trabajos de taller normalmente como lo hacía mi tío. Y ya la clientela la tenía, la clientela, digamos, era la normal que traía, y la gente me conocía, porque cuando traía un trabajo, muchos trabajos lo hacía yo. Le quería preguntar, Augusto, sobre la construcción del primer prototipo, el primer helicóptero, porque lo hizo con pedazos de piezas que realmente, si uno lo cuenta, no lo cree. Que usó pedazos de elástico de cama o pedazos de barrote de cama. De barrote, claro, de la parte de la... de los caños, de esas camas viejas que tenían caños. Y bueno, o lo hacía así o no hacía nada. Alguien le dijo cuando empezó con este día los helicópteros, vos estás loco. Bueno, sí, eso sí. Una vez se me ocurrió comentarle a una persona que sí, estaba muy allegada a la aviación y todo, y me dijo, había acá de la zona, ¿no? Claro, él, lógicamente, me dice, mira, pibe, dice, vos estás loco, ¿sabes lo que hacer un helicóptero? Es mucho más complicado que un avión. ¿Por qué no hacer un avión? Empecé por un avión. Pues, a mí no me gusta el avión, a mí me gusta el helicóptero. Bueno, te vas a meter en un... Y tenía razón, me iba a meter en un lío, porque era complicado, pero la satisfacción era de que lograr hacerlo el helicóptero, porque claro, no era una cosa imposible, y mi madre me lo decía. No es que las cosas salen así directamente como uno piensa. Detrás de eso hay muchas cosas que si uno se pone a contarlas, necesita un libro para contarlas, porque hay pequeñez y cosas. Porque a mí me lleva tiempo las cosas, pero a veces la constancia. No decaer ante un fracaso, que aparentemente es un fracaso. El fracaso yo lo tomo como algo, una enseñanza. Que yo no pude ir a la escuela, porque apenas tengo 6º grado. Tal es así que la directora de la escuela le dijo a mi madre, mire que su hijo es un burro. Desde ya, para el 4º o 5º grado lo venía diciendo.
sacaba todos cuatro, de lástima, me ponía cuatro porque eran todos tres, cuatro, tres, tres, cuatro y así. Pero ¿qué es lo que pasa? A mí era otra cosa que me gustaba. A mí no me gustaba estudiar. Entonces, tal es así que después, bueno, cuando llegó al sexto grado, le dijo a mi madre, la directora, mire, si piensa seguir diciendo estudiar, usted no, ¿qué va a seguir diciendo estudiar? No podemos tampoco, no se puede. Entonces lo hacemos pasar. Como la mayoría de los genios, Sicaré no deslumbró en la escuela, pero se las arreglaba para dejar contentas a las maestras. Yo había hecho una cocinita a gas de querosene. Y hacía la llama azul, andaba perfecta, andaba muy bien, como labor de la escuela. Entonces la llevé un día y entonces, claro, ahí le llamó la atención a todas las maestras y todo, tal vez así que calentaron el agua para hacer un té y todo. Y esta piecita fue una de las primeras experiencias que yo hice en el torno, digamos, ¿no? Yo iba haciendo las piezas de a poquito, porque no es que lo hice de un día para el otro. Fui haciendo primero el cilindro, después estas partes, después hice la calderita y todo eso. Y bueno, entonces un día fui a la escuela, con eso levanté bastante las notas. ¿Ah, sí? Sí, ya con eso la... Yo empecé como en el año 52, 53 a hacer algunas piezas. Empezar a hacer algunas piezas. Lo escondía en un armario. Mi madre sabía solamente. Entonces después, cuando empezó a tomar un poco de forma, claro, ya no lo podía esconder, lo tenía un poco escondido. Lo tenía escondido también, pero alguno lo veía. Vos estás loco con esto que yo cuento. Bueno, pero había otros que no, me apoyaban. ¿Qué sintió Augusto? Una sensación. Y bueno, es una cosa, una sensación hermosa, porque yo siempre pensé, digo, yo me conformaría con tener un helicóptero y solamente ver los patines despegar del suelo. Con eso me conformé. Entonces, verlo despegar del suelo, todavía no había podido lograr porque pegaba un saltito nada más con el motor, porque en cuanto levantaba un poquito, sí, lo tenía medio atado, con una cierta libertad nada más para, por si acaso había una reacción rara y no destruirlo. Entonces, ¿qué pasaba? Levantaba un poquito. Cuando veo que era potencia que faltaba, me puse a trabajar con mucho entusiasmo en el motor. Y ahí sí fue extraordinario la sensación, lo hermoso que era cuando yo daba potencia y el aparato levantaba perfectamente y lo podía llevar para un lado o para el otro. Y ahí fue extraordinario. Bueno, qué sé yo, un recuerdo muy, 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 muy lindo, ¿no? De pibe hacía juguetes. Y claro, yo decía, por ejemplo, era la época que Fangio y Galvez, corrían los grandes premios, ¿no es cierto? El premio a Caracas, el gran premio al norte, todas las carreras de turismo carretera que se corrían. Y bueno, nosotros todavía estábamos para eso, estábamos en el campo, entonces con mi hermano hacíamos de chapas, abríamos una lata de esta de aceite, y bueno, y de chapa y soldada con soldador de estaño, porque mi padre tenía un tallercito en el campo con soldadura y todo. Entonces, a escondida ahí hacíamos un coche de carrera. Hacía un coche yo y otro lo hacía mi hermano, y luego con un piolín bien largo lo llevábamos, agarramos un caballo cada uno y salíamos todos a ver los coches de carrera. A ver, en el camino de tierra. Con un caballo de fuerza. Con un caballo de fuerza. Fangio, que vino a visitarme, me parecía mentira. Cuando vine Fangio por primera vez a Polvareda, pero era una cosa que no lo podíamos creer. Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón mundial. Cuando terminó el campeonato, al poco tiempo, claro, él estuvo viendo, presenciando cómo había hecho el motor del helicóptero. Él venía a visitarnos, porque una persona que le gustaba todas estas cosas, a él le encantaba. Entonces me dice, mira, te vamos a proponer algo, hay que hacer un motor para el coche de auto mío. Yo ya le propuse a la fábrica que vos lo podemos hacer, me dice, porque lo vamos a hacer en conjunto, porque él tenía ideas muy buenas, Fangio. Imagínense que él venía de ganar 5 campeonatos del mundo, había visto los mejores motores europeos y todo. Y en esa época solamente el ISAR 1204 era en Europa que tenía la correa dentada, la correa de distribución. Acá en el país no se conocía para nada. Hicimos el motor. Cuando hicimos el motor, cuando viene al aeropuerto, a los 3 meses, para esto la fábrica nos mandó el coche, le colocamos el coche y fuimos al aeropuerto a esperarlo a Fangio con el motor. Si yo hubiera hecho un motor yo por mi cuenta, con correa dentada, con esto, con el adelanto que hubiera tenido, qué sé yo cuánto, ¿qué fábrica se puede interesar? Pero si está Fangio de por medio,
el asunto pesaba. Entonces habrá dicho, antes que se haga un poco grande esto, lo agarramos y lo cortamos por los años, chao. Y bueno, y así fue. ¿Y se quedó con algún motor de esos? Sí, está en el Museo Juan Manuel Fangio, hay 3 motores. La experiencia de haberlo conocido... A Fangio, eso es extraordinario. Fue una cosa extraordinaria. Lo que sabía de motores, era increíble. Bueno, esa es la triste... La historia del motor. Historia del motor. Fue a parar a un museo. A un museo. Pero quién le quita lo bailado, ¿no? Bueno, sí, desde ya. Pero ¿sabe con qué ilusión trabajamos? Va a ser un motor netamente argentino. Que era... Bueno, ¿qué va a ser? De ahí después viene que nosotros para el motor de competición experimentamos una bomba de lubricación especial para el motor, para esas revoluciones. Entonces ahí nos vino muy bien porque hicimos una bomba de aceite especial que después los corredores empezaron a enterar de eso porque Fangio le comentaba y no sé cuánto, y empezaba a utilizar la bomba nuestra. Las palabras de Juan Manuel Fangio sobre Sicaré son probablemente el mejor elogio que Augusto recibió en su vida. Pese al tiempo ilimitado que Augusto dedicó al taller y a sus helicópteros, tuvo tiempo de formar una familia que lo apoya y lo ayuda a soñar. Es una persona muy especial, muy cariñosa, un excelente compañero. Sería importante que haya un reconocimiento, diríamos así, a nivel nacional, porque diríamos a lo que es a nivel local, provincial, hay apoyo, pero yo creo que esto ya tiene una dimensión que va al plano nacional. Esta es una empresa de familia porque sus hermanos están integrados y sus hijos manejan helicóptero, es decir, es un poco trabaja y está en su casa al mismo tiempo. Claro, sí. ¿Que es una costumbre de familia esta? Sí, bueno, mis padres siempre fueron muy unidos, ellos eran varios hermanos, trabajaban juntos, sí. Y esto puede ser algo así. Si bien ahora mi hermano, por ejemplo, estamos trabajando en el mismo lugar, pero él se dedica a las bombas de aceite y yo me dedico a los helicópteros, porque no podemos estar haciendo todo medio las dos cosas a la vez. ¿Su hijo mayor maneja el helicóptero? Él maneja el helicóptero, sí. Él vuela. ¿Quién más maneja de la familia? ¿Usted, su hijo? No, y después el otro que tiene 16 años, él está aprendiendo con el simulador. Y el más chico también, el más chiquito, tiene 11 años. Y él vuela el helicóptero. Un grupo de vecinos de Saladillo se asociaron para apoyar a Sicaré y están fabricando simuladores de vuelo con un sistema de su propia invención. Con estos simuladores entrenan a los pilotos de la policía y de las Fuerzas Armadas. El tema de ese simulador, nosotros le llamamos simulador, pero va a ser más bien entre entrenador y simulador, porque los simuladores de helicópteros y de aviones hay en el mundo, pero nada que ver con esto. Porque usted va a ir a un simulador, como tiene aerolínea o como tiene cualquier marca de helicóptero, pero sabiendo volar un helicóptero. Usted ya es piloto de helicóptero. Entonces, en el simulador se va a perfeccionar. Pero en este sube la persona que nunca subió a un helicóptero ni a un avión, ni entiende nada de helicóptero. Aprende a manejarlo. Entonces, ¿en cuánto tiempo? ¿Eh? ¿En cuánto tiempo? Bueno, acá son 7, 8 horas. Hemos calculado que más o menos en promedio son 7 horas.
Porque hay algunos que le necesitan 10 horas y otro precisa 4 horas nada más. Pero le voy a decir, no es un curso completo, sino que esto es el principio para después perfeccionarse sobre un helicóptero en vuelo. Los empleados de Augusto son historias aparte. Oscar y Jorge son dos chicos sordomudos que venían de pibe a ver a Augusto trabajar en los helicópteros. Ahora trabajan a la par de él e incluso han diseñado una máquina cortadora de césped. Miguel se encarga de fabricar filtros de combustible. Orlando Rodríguez es la mano derecha de Augusto. Cuando estaba en Polvareda, él vivía en Del Carril. Del Carril está a unos 11 kilómetros, ¿no? En Del Carril, pero en la zona del campo. Entonces, claro, como los días de muy, muy serenos, se escucha el ruido de mucha distancia. Él escuchaba el ruido y quería ver el helicóptero y se subía a un árbol. Entonces, desde el árbol, por ahí con larga vista que tenía un vecino que le prestaba, él miraba y lo alcanzaba a ver el helicóptero y sentía el ruido, ya le digo, a esa distancia, un día de muy, muy sereno. Y bueno, y entonces un día le dijo al padre que él quería venir a conocerme, porque tenía mucho deseo de conocer y soñaba con algún día poder trabajar conmigo. Para Perú le hicimos, para la aviación del ejército, precisamente los bancos de prueba para probar instrumentos y piezas de los helicópteros rusos que tienen ellos. Fue un trabajo difícil porque no había documentación, entonces hicimos lo básico desde acá, desde Saladillo, y lo llevamos allá. Y allá, bueno, la cosa se complicó bastante porque la única información que había estaba en ruso y en alemán, así que como pudimos fuimos probando las piezas y desarrollando los sistemas, ¿no es cierto? El helicóptero diseñado por Sicaré tuvo un desarrollo completamente diferente a todos los que se conocen en el mundo. Por lo tanto, su sistema de vuelo es original y, según dicen los entendidos, es el más maniobrable de todos. Una seguridad para el piloto que es muy grande, es la que dan todos los bimotores. Y por otro lado, nosotros pensando que comúnmente lo va a volar gente que no tiene mucha experiencia de vuelo, que lo usa para vuelo deportivo, vale mucho porque lógicamente uno cambia una maniobra totalmente crítica por una maniobra fácil de hacer, entonces creemos que va a estar más al alcance del piloto medio. Ya no hay que tener tanta pericia para poder poner una pieza sin romper. Sicaré presentó su helicóptero en el festival de aviación más importante del mundo y recibió ofertas para fabricarlo. Para usted, tuvo contacto con un norteamericano que vino acá, se interesó y terminó en un pleito que no está resuelto todavía. Porque hay una pieza del helicóptero que es copyright Sicaré. Sí, la parte del sistema de control del helicóptero. Este helicóptero se me ocurrió hacerlo cuando hice el CH-6, hacerlo sin sistema de comando, de plato oscilante. Todo helicóptero tiene una pieza que se llama plato oscilante, que es una pieza relativamente compleja, ¿no es cierto? Entonces a mí se me ocurrió hacerlo, los otros anteriores lo había hecho todo así, con plato oscilante. Entonces lo voy a hacer distinto. Se me había ocurrido esa idea hacía mucho tiempo, lo llevé a la realidad y anda perfectamente. Cumple la misma función, pero no es un plato oscilante, es de otra pieza. Tal es así que salió inmediatamente, pero rapidísimo, la patente de Estados Unidos. Tengo el título de la patente de Estados Unidos. Y acá en Argentina todavía no salió. No había salido, salió, pero no había salido en ese momento. Bueno, entonces, ¿pero qué es lo que pasa? El hombre, al ver todo el porque lo he visto yo también allá, el éxito que tenía este helicóptero, haciendo todas las maniobras que él hacía en Estados Unidos y todo, empezó a pasar el tiempo y yo me tuve que venir de vuelta. Y me traje el helicóptero de vuelta porque no me solucionó el problema. Digamos, no se llegaba a concretar nada. ¿Y qué me dice usted cuando yo me vengo de vuelta? Ahora es el Mini 500 que se está fabricando en Estados Unidos con el mismo sistema de comando. Es distinto el helicóptero, la forma, pero lo básico, que es el sistema de control. Es su idea. Es mi idea. Eso se lo ha robado. Sí, sí. Y él hizo una patente en Estados Unidos y está... tiene una patente igual a la mía. Repatentó con distinto nombre, tiene distinto nombre todo, pero basándose en lo mío. Es decir, él cuando nosotros fuimos a Estados Unidos, no, él no tenía ninguna patente ni nada, después la hizo. Augusto, ¿qué siente cuando mira las revistas extranjeras especializadas en temas de
aviación, helicópteros, ve su nombre, ve el avión, o ve un video como el italiano con este diseño de Gandini. Este... Ah, sí, 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 claro, cuando compraron en Italia, cuando me compraron el helicóptero, digamos, el CH-7, porque el 6 y el 7 son igualitos. Entonces, cuando compraron el 7, el helicóptero, el diseño del CH-7, allá Marcelo Gandini le hizo el diseño de la cabina, ¿no es cierto? Es un famoso diseñador, diseñó la Lamborghini Diablo, la Miura, la Countach, el camión Renault Magnum, y ha diseñado muchos otros, por ejemplo, Bugatti, el nuevo Bugatti, la legendaria Bugatti, volvió a resurgir y hay un nuevo coche. Entonces, es un diseñador muy famoso. Y él diseñó la cabina del Ángel, que es el que le llaman en Italia. Y para mí fue una satisfacción muy grande. Bueno, fue una cosa extraordinaria. Salió como en 50 y pico revistas y muchas de las revistas salió en la tapa. Por ejemplo, Aviación Esportiva, llaman ellos los italianos, esportiva. Bueno, apareció en la tapa, después apareció en revistas alemanas, en muchos. Así que en un kiosco un día que estaba esperando en el aeropuerto de París para tomar el avión para acá, me compré unas cuantas, porque si la compraba todas, la revista, bueno, precisaba una valija. Entonces ahí me dio la disparada, decía, mirá las revistas y las compraba. Traje una revista que es japonesa y 10 páginas dedicadas. No, a mi padre le prestaron una revista Mecánica Popular, donde habían salido los primeros helicópteros que había diseñado Sikorsky y Bell. Eso fue cuando yo tenía 7, 8 años, 7 años creo que tenía. Y esa revista, claro, yo la vi y me encantó ver los helicópteros que hacía Sikorsky y tal. Y después, a través de los años, salió mi helicóptero también en la misma revista, Mecánica Popular, en Estados Unidos. ¿Nunca le ofrecieron ir a trabajar al exterior? Sí, sí, tuve ofrecimiento de Alemania, que estuvieron los alemanes de la Messerschmitt, estuvieron acá. Me hicieron proposiciones también de Estados Unidos, de Australia, que vinieron los australianos, pilotos australianos vinieron a volar en mi helicóptero y también me propusieron irme a Australia, de Nueva Zelanda. ¿Y? No acepté ninguno de ellos. ¿Por qué? Sudáfrica. ¿Por qué? Sudáfrica. Porque siempre tengo mucha fe en mi país, que algún día se tiene que dar. Y no sé, esto, yo tengo ya experiencia de haber estado un tiempo, sabiendo que usted va a volver a Argentina, de estar un tiempo afuera. Y no veo la hora, llega, qué sé yo, los 10, 15 días más o menos y uno empieza... Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. En nuestro país, un genio como Augusto Sicaré no recibe el apoyo que merece. Los cambios sucesivos de gobierno en el pasado, el desinterés oficial, todas circunstancias que siempre impidieron que se aprovechara el talento del primer fabricante de helicópteros de Sudamérica. Augusto, que nunca usó planos para construir sus máquinas, dice que tiene 4 proyectos más en su cabeza. Aún se está a tiempo de aprovechar el talento y la juventud de Sicaré. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più.